Tal como lo habíamos anunciado, tenemos ya en nuestro segmento Te Escucho Tenteando a la bachiller Selene Olivitos Grau, justamente para tratar con ella el tema del rol de los padres en la orientación de sus hijos frente al consumo de la televisión. Y antes de conversar y poder seguramente dilucidar algunas inquietudes que se tienen con respecto a este tema, hemos salido a las calles a preguntarles a los padres y a los niños cuánto tiempo ven televisión y qué tipos de programas ven. ¿Nombre? Fátima. Fátima, ¿y qué tipo de programas tú ves en la televisión? De todo. ¿Te acuerdas de algún programa en especial, el que más te gusta? ¿Cuál? ¿Cómo se llama? La princesita Sofía. La princesita. ¿Tu nombre? Ruth Lucecita. Ruth, ¿y tú ves televisión? Sí, miro dibujos. ¿Qué dibujito ves? ¿Qué dibujo ves? ¿Te acuerdas el nombre? Shrek. ¿Qué más? Mabel. Mabel, muy bien. Y a ver aquí por aquí, ¿tu nombre cuál es? Luciana. Luciana, ¿y qué programas ves tú en televisión? ¿Ves televisión tú? Sí. Sí, ¿y qué programa? ¿Qué programa ves? Harry Mostrito. ¿Cómo? Harry Mostrito. Ah, los Mostritos. ¿Y qué otro dibujo? Las princesas. Las princesas. ¿Y tú ves televisión junto a tu papá o sola? Junto a mi papá y mi familia. ¿Su niña ve televisión? Sí. ¿Y cuánto tiempo le dedica a ver televisión en el día? Por lo menos en la tarde, como 2 horas así. ¿Y qué tipo de programas ve? ¿Qué es lo que le gusta a ella ver? En Canal 3, es educativo y también Disney Channel, donde pasan dibujos de princesas, todas esas cosas. Señor, una consulta, ¿cuánto tiempo ve su niña televisión? Bueno, normalmente ella, después de hacer sus tareas, se dedica a ver tele quizás una hora y media diaria de televisión. Pero eso es en las tardes, a partir de las 4 de la tarde más o menos. ¿Y qué tipo de programas ve? Mayormente ella ve sus dibujos animados, ¿no? Sí. ¿Usted tal vez acompaña a ver a su hija en ve televisión o la deja ahí nada más que ella mire? No, procuro casi sentarme con ella para que vea la tele y me explique qué es lo que están haciendo en el relato, el cuento, los dibujos, ¿no? Muy bien, ya hemos podido escuchar, Selene, que han sido muchas, en realidad, opiniones con respecto y diversos los programas y los tiempos que ven en casa. Pero entonces nosotros debemos preguntarnos primero, ¿cuál es el modelo que adopta, en este caso, la televisión hoy por hoy? Bien, si bien es cierto, muchas veces, por ejemplo, ¿no?, nosotros podemos observar que es la televisión el principal medio, ¿no?, de consumo diario en las familias. Y sobre todo, por ejemplo, ¿no?, ¿qué tan vital es hoy en día? Y de acuerdo a lo que pues, se puede observar, vemos que hay un modelo muy negativo, ¿no?, liberal, sobre todo sin restricciones. Puesto que, por ejemplo, ¿no?, muchas veces, más allá de repente de solamente tener en cuenta el tiempo, también tenemos que tener en cuenta el contenido de ello. Y como nosotros estamos observando, por ejemplo, los programas, si bien es cierto, ahora en nuestro país se bombardean con una infinidad de cosas, pero en realidad que a la larga no son un ente educativo, sino de repente lo hacen más por de repente posiblemente tener cierto marketing o cierto rating, ¿no? Que en realidad sí, de forma total, los resultados generales no aportan, ¿no?, al desarrollo tanto psicológico, social, hasta académico de los propios niños. ¿Y cuáles son las consecuencias en ese caso de nuestros niños cuando no tienen la orientación adecuada? La orientación sobre todo va por parte no solamente de los padres, ¿no?, sino también de los educadores en las propias escuelas, en los propios colegios. Entonces, por ejemplo, no se puede observar que va a haber muchas repercusiones en qué, en el lenguaje, van a haber repercusiones, por ejemplo, en la conducta, en los hábitos que ellos vayan formando. En el lenguaje, ¿por qué? Porque se puede observar, por ejemplo, un bagaje cultural pobre, ¿no? Donde muchas veces, por ejemplo, inclusive se imitan términos que en realidad no corresponden. Inadecuados. Inadecuados, sobre todo, inapropiados para su propiedad, que muchas veces ni siquiera pueden comprender. ¿Por qué? Porque este hábito está consumiendo en realidad la lectura, ¿no? O en otros momentos de repente que propician otro tipo de actividades.
Más allá de eso, también, por ejemplo, podemos observar que es un modelo de, hay mucho de imitación, de identificación. Entonces, si no se maneja de forma adecuada, obviamente que las consecuencias que van a traer van a ser consecuencias negativas, que no van a aportar a su desarrollo, ¿no? Y justamente ahí yo creo que debemos hacer la pregunta clave, que es justamente el rol que cumplen los padres frente a esa orientación. ¿Cuál es el rol que deberían de cumplir los padres? El rol que asumirían los padres sería un rol activo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en cuanto a los límites, a la supervisión. Como ya lo dijimos, más allá del tiempo, también al contenido que se puede ver de acuerdo a los programas. También sería muy importante que, por ejemplo, ¿no? Se eviten ciertos programas, pero con la explicación debida. Por ejemplo, ¿no? Si yo como padre o madre no quiero que mis hijos vean cierto programa, pues explicarles el por qué, ¿no? Posiblemente tienen un contenido violento, les puedo explicar que es algo inapropiado. Acercarme a ellos para que ellos lo puedan comprender como tal. ¿Sentarse a su lado a ver televisión también sería? Claro, porque de esta forma de repente no los padres podrían dar cierta crítica, cierto juicio. Que, por ejemplo, en el caso de los pequeños muchas veces es difícil de tener, ¿no? También de acuerdo a las edades. Entonces es muy importante que por eso se pueda hacer posible también una organización, ¿no?, de los programas que puedan observar, pero también donde los padres puedan emitir sus juicios, ¿no? Y eso el niño en realidad lo recepcione, no más allá que lo oiga, lo escuche, ¿no?, para que también pueda ir internalizando poco a poco. Perfecto. Y en todo caso, ¿qué consejos así prácticos le podríamos dar a los padres de familia para reorientar el consumo de la televisión en los niños? Allá podríamos hacer lo siguiente, ¿no?, que se compartan de todas formas espacios en familia, donde de repente se emitan ciertos juicios para que los niños también aprendan, ¿no? Ya que de repente por sus edades tempranas aún no se manejan ciertos inclusive términos. Más allá de eso, también que se comparte un tiempo de calidad con ellos, ¿no? Donde muchas veces no simplemente sea la televisión quien forme, sino que realmente esos formadores sean los propios padres. Y eso en realidad va, sí o sí, va a propiciar el diálogo, el compartir, el convivir, más allá del vivir, no solamente en familia. Además de eso, también, por ejemplo, es muy recomendable que sí o sí, cuando se está compartiendo alimentos, no esté la televisión prendida. Importante. Claro, porque en realidad, inclusive, por ejemplo, esto afecta a nuestros hábitos nutricionales, ¿no? Los niños están tal vez viendo la televisión, pero a la vez comiendo. Entonces, ni siquiera, más allá de repente del diálogo, tampoco no se manejan de repente, ni siquiera los niños mastican bien como para que puedan digerir. Y es bueno que tenga un niño su televisor o el televisor en su habitación. No es recomendable, porque en realidad el control simplemente lo tendrían ellos, no personas mayores, ¿no? Más allá de eso, también, por ejemplo, se recomienda, ¿no?, que los niños o los adolescentes deben observar la televisión o estar cerca de algún electrodoméstico una hora antes de dormir. ¿Por qué? Porque eso protege la higiene del sueño. Y, por ejemplo, también, ¿no?, los niños que son menores de 2 años no pueden ver televisión. Muchas veces simplemente los padres los colocan frente a la televisión como para que sea un tipo de estímulo, tal vez que reciban un tipo de entretenimiento, ¿no? Exacto, o para que, pero, a veces he escuchado, claro, también que los padres dicen, bueno, para que no me distraiga porque tengo que cocinar o porque tengo que lavar, entonces lo pongo frente al televisor y de alguna otra manera lo distraigo y, o lo mantengo concentrado, ¿no?, en el televisor, pero realmente le estamos haciendo un daño. Claro, porque sobre todo se da, por ejemplo, en el caso de los pequeños, ellos están en todo un proceso de desarrollo psicomotor, ¿no? Entonces, ¿qué estaríamos haciendo? Invertir tiempo, tal vez en una actividad que en realidad no es propicia para ellos, que no les ayudaría. Claro. Muy bien. Entonces, es importante, definitivamente, estos consejos. Esperemos que los padres lo hayan tomado bien también. Y justamente el objetivo justamente es reorientar, ¿no?, y poder tomar las prevenciones también. Nosotros también tenemos aquí una pregunta importante, y es que, si bien es cierto, los padres tienen un rol dentro de lo que es la familia y el hogar, también hay otra parte que es los educadores, los docentes. ¿Cómo pueden ayudar los docentes sobre el tema de lo que es consumo de la televisión? Bien, aquí la pregunta exactamente sería, ¿no?, de repente, ¿qué hacer dentro de repente en las aulas, ¿no?, como un plan educativo? ¿Por qué de repente no los profesores o los no docentes no usar de repente este medio, pero como un medio en realidad, un ente educativo para los propios chicos, ¿no? Sería muy diferente si de repente estos contenidos se utilizaran para su propia formación. Como por ejemplo, tal vez formando, ¿no?, realizando programas audiovisuales, pero que en realidad vayan de acuerdo a los temas que, por ejemplo, se puedan usar. Más allá de eso, dentro, por ejemplo, también de las aulas de clase,
se podría generar un análisis, ¿no?, de los problemas que se observan, ver de repente los puntos favorables y desfavorables, ya que de repente no solamente dentro del hogar se recibe cierta formación, sino también dentro del mismo colegio. Y también porque los padres, o en este caso los docentes, deberían de también tener acceso a la parrilla que se da y hacer las recomendaciones de qué tipo de programas se pueden ver. Y los padres de familia también, ¿no? Porque existen programas que sí ayudan definitivamente al tema de deporte, cultura, ¿no? Entonces, tal vez esos tipos de programas se puede armar como una especie de biblioteca de documentales, ¿no? Para que puedan tener acceso y puedan ver realmente programas que los ayude, ¿cierto? Muy bien, entonces, Selene, ha sido un gusto, tal vez algún mensaje final para la comunidad sanjacinteña. Sería muy importante de todas formas que se evalúe, ¿no?, de forma crítica el contenido de los programas que se pueden observar y sobre todo que tal vez no solamente se vea la televisión como una forma de distracción porque simplemente los padres no se encuentren y sobre todo que estos espacios no se llenen simplemente con programas televisivos, ¿no?, sino también con afecto, comunicación, la atención de los padres, donde haya una comunicación recíproca y todo, sobre todo receptiva por parte de ellos. Excelente, muy amable Selene, gracias por estar justamente en nuestro segmento Te Escucho, Te Entiendo, que tiene el objetivo de poder ayudar a la comunidad en estos temas que son comunes, de familia, ¿no?, y que definitivamente les va a servir para el bienestar. Nosotros justamente nos vamos a con un pequeño video para poder reforzar la idea de lo que hemos podido conversar con Selene y regresamos con lo último aquí en Cultural Noticias. Estos peces tienen un cerebro diminuto, del tamaño de la mitad de un grano de arroz. Nadie pensaría que aprenden de la experiencia, pero lo hacen. La mayor parte de lo que saben, como que estos pequeños gusanos rojos son deliciosos, debieron aprenderlo. Estúpido pez. Te morirás de hambre. Generalmente, cosas como que los gusanos rojos son exquisitos lo aprenden por otros peces. Pero observen qué sucede cuando un pez solo observa por televisión el programa de comida de pescados. Es listo. Si un pez puede aprender de la televisión, imaginen lo que puede lograr un niño. En promedio, los niños británicos de 3 años están frente al televisor o a la computadora por casi 5 horas por día. Y casi la mitad de esos niños tienen un televisor en su habitación. De repente, el mundo exterior entra en la vida de estos niños. ¿Lo que miran influye en su comportamiento? Niños de nuestro tiempo emitió un video de alguien que trataba amablemente a una muñeca. Luego, los niños fueron a una sala de juegos que tenía la misma muñeca. 2 de 3 besaron a la muñeca como lo había hecho el hombre del programa. Luego les mostramos otro video donde el hombre golpeaba a la muñeca. Los llevamos a la misma sala de juegos. Si bien James lo hace de manera bastante insulsa, imita exactamente la violencia que observó en la televisión. Hasta Elena le da a la muñeca unos golpes con la maza. Pero William lo hace con alevosía. Es casi imposible detenerlo. Grita idénticas frases y hace lo mismo durante 6 minutos y 38 segundos. Los niños imitan a las películas agresivas mucho mejor que las que no lo son. Aun cuando la madre de William ingresa a la sala, no se detiene. Algunas veces tiene peleas muy violentas con su hermano y se pone muy duro con él. Pero no creí que sería capaz. Es muy triste. Ve, demuéstrale tu amor y bésalo.
No. Ve, dile que lo lamentas y bésalo. Lo patearé. Eso no está bien. En la cabeza. Eso no es correcto. Demuéstrale que lo quieres. No. La mayoría de los médicos creen que la televisión alienta tendencias violentas. La habilidad que tienen los niños de esta edad de aprender del mundo crece rápidamente. Este experimento demuestra lo peligroso que puede ser observar lecciones erróneas de la televisión en niños que desarrollan la idea de cómo debe ser su conducta.